Hola a todos, Alex habla, estamos aquí en Alemania, en Gamescom de nuevo, específicamente en Colonia, y es el miércoles. Esto seguramente lo veréis el domingo o el lunes, dependiendo de si me da tiempo a editarlo o no cuando vuelva. Y bueno, esto es lo que se ve desde la ventana de mi hotel. Parece sacado de Last of Us o de Silent Hill, da un poco de miedete. Bueno, ayer tenía que asistir a la una o así, a la presentación de The Witcher 3 en la zona de business de Gamescom, porque Gamescom tiene como 12 halls y el 4 es el de business. Voy a cambiar de brazo porque no estoy entrenando en las artes bloguescas. Y para entrar ahí pues tienes que tener el pase de prensa, que por suerte lo tengo. Como sabéis, vengo invitado por Nvidia, a la que tengo que ver hoy, por cierto, hoy a las 2. Tengo cita con Nvidia junto con Fukui. Y nos van a enseñar, en teoría, la tablet de Shield, esta nueva que han sacado. Y nos van a enseñar alguna que otra cosita más. Por favor, le voy a preguntar por la 880 a todo el mundo que vea de Nvidia. Y luego tengo cena también, que también pagadita por Nvidia, que eso siempre mola, junto al hotel y es el viaje y esas cosas. O sea que vengo así un poco de free. Y mañana tengo Blizzard y EA. Veremos qué tal. Por suerte, digo por suerte, por desgracia, hubo un problema al llegar al hotel con las acreditaciones. Nos tenían que dar la acreditación, pero hubo un error y no me la dieron y no pude entrar ayer, así que nada, me perdí de Witcher, por desgracia, pero bueno, hoy sí tengo la mía. Está aquí. Oh. Con el de este de Nvidia. Y nada, pues nada, me voy para allá. El HAL, ahora grabaré si puedo el HAL 8, que es el de League of Legends, que dicen que mola un huevo. Quería verlo, pero no pude, así que hoy lo veremos. Y nada más, tiene pinta de que va a llover. Así que, ale, hasta ahora. Estamos en la zona de PlayStation. Dicen que si te mueves a más de 30 FPS no se te ve por aquí. Aquí estamos viendo el MOBA de Crytek. Crytek está en la jodida ruina. Esta es una de las razones porque hacen proyectos que, bueno, no van a ningún sitio. Un MOBA hoy en día es una de las peores selecciones que puedes hacer. Aunque sea un género que vende mucho, es una locura. Y esta es la primera vez que lo veo, por cierto. Me gustaría poder entrar a probarlo, pero hay un montonazo de cola. Bueno, vamos a ver para lo que fui invitado, que fue para probar la Nvidia Shield. Es la segunda generación de los productos Shield. El primero fue esta especie de mandito con pantalla del año pasado. Bueno, pues esto es una tablet de 8 pulgadas con pantalla 1080p, que como tarjeta gráfica, como GPU, lleva una Nvidia Tegra K1. La Tegra K1 son las nuevas Tegra que llevan núcleos Kepler. Los núcleos Kepler son los que llevan la última generación de Nvidia de tarjetas gráficas de PC. Es decir, increíble la potencia. Y obviamente lleva Android prácticamente puro, quitando algunas aplicaciones de la propia Nvidia, Twitch y cosas así. Así que puede correr aplicaciones de Android, todas las que se puedan correr en Android 4.4, así que todas básicamente. Obviamente puede mover sus juegos, puede mover juegos nativos para Tegra K1. Nos enseñaron algunos, entre ellos Half-Life 2 a 1080p, o sea, me quedé patidifuso, la verdad, no me lo esperaba para nada. Y la gran cosa que tiene es que puedes hacer stream desde Steam, es decir, si yo tengo en mi PC de sobremesa, estoy jugando a un juego, yo qué sé, Batman, el último Batman, Arkham Origins, por ejemplo, pues le doy a un botoncito y se streamea de mi PC a la tablet, y la tablet la puedo tener conectada, por ejemplo, a la pantalla, y jugar con un mandito que se parece mucho al de Xbox 360, es bastante cómodo. Me sorprendió muchísimo cuando vimos la potencia en tiempo real allí mismo, no demos, es decir, juegos, como el propio Half-Life 2 jugándolo o
El War Thunder también me sorprendió muchísimo y esperaba, tanto yo como Fukui, ambos esperábamos que fuera muchísimo más cara, la verdad. Cuando vimos las specs, cuando vimos cómo corría en tiempo real, yo me esperaba de 500 para arriba, sinceramente. Y la verdad es que tiene un precio de 299 la versión más básica y creo que 380 la siguiente. Obviamente la pudimos probar muy, muy, muy poquito en un pase muy pequeño, un privado, es decir, no tuvimos mucho tiempo. Si Nvidia me envía una, pues haré una review a fondo para ver lo bueno y lo malo, como todos los productos, pero desde luego lo que vi me gustó muchísimo. Y aunque fui para ver eso exclusivamente, prácticamente al lado estaban los monitores G-Sync, los monitores 4K con esta tecnología G-Sync. Para quien no lo sepa, la tecnología G-Sync lo que hace es que te autoactiva la sincronización vertical, pero a coste cero para tu gráfica, lo cual es maravilloso. Es decir, la propia pantalla te activa la sincronización vertical, obviamente te elimina todo el tearing. No veréis estas, como los pilares en un videojuego cuando te mueves, que a lo mejor los ves como rotos durante un momento, ¿no? Porque los píxeles no están completamente alineados. Esto es muy molesto, yo para grabar, por ejemplo, tengo que desactivarlo porque consume muchos recursos. Bueno, pues esto lo hace la propia pantalla y además eran 4K, tanto Fukui como yo tuvimos que girarnos a mirar esa absoluta maravilla. Nos enseñaron el juego Project Cars en beta, corriendo e incluso con 2780 por debajo de los 60 FPS, obviamente es una beta y además está corriendo a 4K, pero lo maravilloso del asunto es que incluso por debajo de 60 y llegaba hasta 40 y 30 y pico a ratos, apenas se notaba la caída de frames, por no decir que prácticamente no podía ni decir cuándo estaban bajando y cuándo no, cuando en mi PC lo puedo decir instantáneamente. Por esta tecnología iba todo perfectamente alineado, súper suave, no había shattering, creo que se llama, que es cuando notas enseguida, oh, no sé cómo explicarlo, fue algo maravilloso y la verdad es que tengo más ganas de tener un monitor de esos que cualquier otra cosa, de verdad, fue increíble, me encantó. Muy poca gente presta atención a estas cosas, pero si jugáis en PC es algo que os recomiendo. Y en cuanto bajen de precio estos monitores, yo me tiro de cabeza por uno. Y ya está, no pude probar muchos juegos, Fukui sí que probó más, así que quizá hagamos un vídeo hablando un poco en directo o no sobre los juegos que vimos. Pero ya está, esto es todo. Hablaré más de la Shield cuando me la envíen y... Vale, hasta el siguiente vídeo.